Este Cami está con un actorazo, Juan Gil Navarro. Le damos la bienvenida a Desayunos Informales. Así es, amigos, estamos acá con Juan Meta, charla hace rato. Por suerte tuvimos esta linda instancia para conversar sobre todos sus proyectos y ahora queremos compartirlo con ustedes. Juan, ¿cómo estás pasando en Uruguay estos días de larga gira? De larga gira, sí, muy contento. Empezando la larga gira por aquí, por Punta del Este. Llegamos el 4, estrenamos el 7 y estamos hasta el 16 en la Sala Cantegril. A las 10 de la noche, es decir, nos falta hoy jueves, viernes, sábado, domingo, últimas 4 funciones, y después seguimos viaje para Paysandú y luego Mercedes, Carmelo, Rosario. Por casi todo Uruguay. Después vamos, nos pegamos un viraje hasta 33 y después volvemos a Montevideo para el 27 y 28 y cerramos la gira ahí. Hace poquito estuvo tu compañera de elenco, Juana Viale, conversando en piso con mis compañeros, pero no quiero dejar de preguntarte, porque siempre hay algún televidente despistado o algún televidente nuevo, ¿de qué se trata El Ardor? El Ardor cuenta la historia de una pareja que hacemos con Juana, que está muriéndose de calor en un departamento céntrico y tienen un hijo adolescente que tiene una cantidad de conflictos con su decisión sexual. Y reciben la visita de un primo de mi personaje que pone en jaque toda la mugre que han estado barriendo debajo de la alfombra durante un montón de tiempo. Y eso genera un ardor y una inquietud. Primero en Juana, el personaje de Juana, en Rita. Y luego en Manuel, nuestro hijo. Y bueno, todas las cosas empiezan a descarrilar. Tu personaje es Marco, ¿verdad? Mi personaje es Marco, es un ser muy obtuso, muy negador, que está borracho prácticamente todo el día, como metáfora de la incomunicación, como esta cosa de tan moderna de estar incomunicados, pretendiendo estar comunicados. Y sí, y es un personaje, pero es muy divertido también. Cuando estábamos ensayando con Luciano, me decía, bueno, imagínate que es como el contrabajo. Es el tipo que tum, 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 tum. Es como el que marca el ritmo de todo esto que pasa. Y inclusive la voz y el cuerpo, hay algo medio como medio cuadrado, medio como bruto, muy obtuso. ¿Cómo es el arma de un personaje? ¿Hay mucho de vos, de una propuesta tuya? ¿También hay guías de Luciano Cáceres, que es el director en este caso? Es todo eso, mezclado. Está la impronta del director, lo que el autor escribió, lo que vos interpretás de esa partitura. Los cajoncitos que abrís de tu recuerdo diciendo, che, yo conocí un tipo que era así, que hablaba de esta forma y que tenía esta manera y este gesto. Hasta pensás en alguien cuando lo recreas. Sin duda, sí, porque a mí me resulta mucho más fácil trabajar con la imagen de algo o de alguien y después rellenarlo, ¿no? Es como el contorno de una figura que después pintás con los colores que vos querés. Pero sí, así fue. Luciano Cáceres ha sido tu compañero en otras ocasiones de actor. ¿Y en esta es la primera oportunidad que te dirige? Es la primera vez, porque en realidad él me había ofrecido hacer esta obra 3 años antes, en Mar del Plata, en una ciudad balnearia de la provincia de Buenos Aires, y yo no podía en ese momento. Él la hizo, él la dirigió y hizo este personaje, lo hicieron con mucho éxito y después tuvieron otras temporadas en donde se bajó la primera actriz que habían elegido, llegó Juana, y aquí estamos. ¿Cómo es como director un compañero de escena de siempre? Luciano es muy talentoso y parte de su talento tiene que ver con el rigor y con la insistencia que tiene en el trabajo. Por dentro y de otra manera más coloquial decimos que es un rompepelotas, pero para decirlo de una manera elegante, es un tipo muy muy exigente, y las cosas que alcanzamos las alcanzamos porque se necesita la mirada de un director que marque y que no te deje pasar una. Sí, claro, porque es un director de orquesta. Y la vuelta al teatro después de tanto tiempo de no poder estar en contacto con el público, ¿cómo fue para vos? Una bendición, porque después de 2 años de estar viendo y contando historias a través de pantallas, contar esto de una manera ritual y pudiendo estar cerca de la gente, no quiero caer en los clichés, ¿viste? Los actores que hacemos teatro estamos diciendo todo lo mismo, pero es eso,
la posibilidad de estar con público otra vez y tener otros tiempos y otros ritmos. Cada función es distinta, porque nosotros somos distintos, el público es distinto. Pero estar en gira, digo, no volver a tu casa como actor, te pone en otro lugar. Estás mucho más concentrado. Y lo importante que es llevarse bien con el elenco, ¿no? Que sea un elenco que tiene relaciones maduras, digamos, porque se van de casa, están, vaya a saber uno cuánto tiempo entre ustedes, sin la familia, sin los amigos. Sí, eso es fundamental. Pero la verdad es que viene transcurriendo todo tan bien y sin esfuerzo. Fluye. Sí. Eso es algo que no se puede elegir, ¿eh? Y es una suerte, porque pasa o no pasa. Y acá, afortunadamente, pasa. Me imagino que en este momento, más allá de la alegría de poder volver al teatro y tener el contacto con el público, y que vos recién comentabas que el público es bien distinto, hace mucho que no estabas en Uruguay. ¿Qué diferencias o qué similitudes encontrás entre el público argentino y el uruguayo? Esta es una plaza rara para el teatro, Punta del Este. Aparte tiene mucho turista. Además hay mucho turista. Me imagino más lo que voy a encontrar en Montevideo. Y me imagino que lo que vamos a hacer en el interior de Uruguay también tiene que ver con giras que he hecho en la provincia de Buenos Aires. Con gente que por ahí hasta se acerca casi el último día o saca la entrada en el día, que es algo muy común de los pueblos o de las ciudades del interior. Pero me parece que en general es un público que está más atento, que no consume teatro como si se estuviera yendo a comer, que va y que va porque realmente quiere estar ahí y están muy atentos a lo que pasa arriba del escenario. Mira, y después la evolución, los aplausos. Sí, claro, y que te esperen y tengan algo para decir y a veces inclusive que te puedan decir cosas que ni siquiera te imaginás que provocaste en la gente que estaba en la platea. Es un tiempo más humano, es una escala más humana. No son los tiempos de la tecnología. Claro. Nos queda clarísimo que el teatro te encanta. ¿Y cine y televisión también te gustaría seguir tu camino por ahí? ¿O este año te gustaría dedicarte al teatro solamente? A mí mira, el otro día salió esa charla en el grupo. Y lo que decíamos era que teniendo ya afortunadamente tanto tiempo haciendo esto, lo que tenemos ganas es de hacer cosas que sean buenas, de contar buenas historias con gente con la que te sientas cómodo. Y si el formato es teatro o miniserie o cine o televisión, es indistinto. Lo bueno es contar algo que sea interesante y no tomar a la gente por tonta. ¿Le pasa mucho a actores como ustedes que ya tienen tanta trayectoria que me imagino que muchas productoras, productores, directores o proyectos mismos los quieren tener que dicen no, esto no es para mí, esto no me gusta o agarran igual porque quieren hacer cosas? Hay de todo. Depende de la actriz, del actor, depende de las circunstancias, depende si viene hace mucho tiempo sin trabajar, si necesita el dinero, claro. Si le gusta la exposición. Claro, porque uno, después de que se empieza a mostrar, es como que tiene que asumir las consecuencias de todo, ¿no? Sí, hay distintas formas de mostrarse. Yo no creo en que uno tenga que entregar todo. Creo que hay un límite y creo que eso de que uno se debe al público, yo no estoy tan de acuerdo. Lo único que yo le debo a la gente que viene a verme es el respeto y un producto que sea interesante. Después lo que yo decida hacer en mi vida personal es una cuestión mía. Y sobre todo si tenés proyectos que son propios, si te gusta desarrollarlos, si te gusta producirlos. Y eso también en muchos casos, o en el mío al menos, hace que yo diga, che, no, mira, muchas gracias, pero estoy con esto, venimos ensayando o vamos a producir o estuvimos escribiendo tal cosa y ahora la queremos producir o llevársela a una plataforma. Y eso ahora me divierte mucho más. Para este año ya tenés algún proyecto que sepas, bueno, no, nada es certero, ¿no? En estas épocas, no. En estos tiempos no podemos asegurar nada, pero algo que esté encaminándose para salir este año. Mira, si todo va bien, estrenamos ahora una obra el 10 de febrero en Buenos Aires con dos amigos más, que estuvimos ensayando 4 meses. Y después de eso hay una posibilidad de teatro comercial para abril, que no lo sé. Y dos miniseries que pueden llegar a salir. Está buenísimo. Bueno, por ahora igual lo tenemos aquí en Uruguay a Juan Gil Navarro, que va a estar de gira con su obra El Ardor. Sí. Te quedan unas funciones en Punta del Este, ¿las repasamos? Muchísimas gracias. Nos quedan 4 funciones en Punta del Este, en la Sala Cantegril, a las 10 de la noche, y luego vamos a estar en Paysandú, en
Revisalo. Sí, gracias. Decimos las cosas bien y la gente que nos mira del interior ya sabe cómo, en dónde vas a estar. Mira, Paysandú, en la sala 1 del Cine Shopping el 18 de enero. Y las entradas están en venta por acceso ya. Mercedes, el teatro 28 de febrero, el 20 de enero. Entradas en venta por Mi Entrada. Carmelo, en el teatro Guamá, el 21 de enero. Colonia del Sacramento, el 22 de enero. Rosario, el 23 de enero. 33, el 25 de enero. Y Montevideo, ya para terminar, la Sala Nacional del Sodre, del 27 y 28 de enero. Espectacular. Bueno, ya saben, va a estar por todos lados y picadito, sin mucho descanso. Vas a tener que... Aparte vas a estar por lugares preciosos de nuestro país. Vas a tener muy poquito tiempo para conocerlo. Sí, estábamos mirando el mapa. Ayer hablamos con Juan. Lo vamos a cruzar por todos lados, así que... Sí. Bueno, que disfruten esta gira con este público tan lindo que tiene Uruguay. Muchísimas gracias. Gracias, Cami. Un placer conversar contigo. Muy amable, gracias. Seguimos con ustedes, amigos. Divino, Cami. Muchísimas gracias. O sea que por todo el país van a estar haciendo la recorrida. Una gira bastante importante. Así que bueno. Y hablando de...